arrancamos el segundo bloque de Mística Deportiva y vamos a hablar justamente con el entrevistado de la jornada, con el profe Rubén Ojeda, que es DT Franjeados y que también está en una unión de entrenadores formoseños de esta disciplina. Así que vamos a tener esta comunicación telefónica con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Giver? Buenos días. Bien, gracias a Dios y gracias por la llamada. Bueno, Rubén, me alegro también por poder comunicarme con vos, un tipo que anda también metido en el deporte formoseño, y qué mejor en esta pandemia conocer tus pensamientos y conocer cómo andan los temas justamente en Franjeado, porque Rubén, hay que decir, justo estaban prácticamente listos para comenzar la temporada y apareció este virus. Exactamente, es una, como vos decís, el virus que nos toca a todos, nos toca de cerca, lastimosamente, algunos lo sufren más, gracias a Dios, quizás por la forma de actuar, a veces otros menos, pero bueno, lo que respecta a lo deportivo, tenés mucha razón, nosotros estábamos preparando bien, el equipo en su totalidad, entrenaban juntamente con el profe Omar Infran. Teníamos ya en la parte final como para ya tomar determinaciones, ¿no es cierto?, con aquellos jugadores que quizás por problema laboral o de estudio quizás no podían entrenar, entonces dar ya una lista definitiva para que desde ahí en más, ¿no es cierto?, ya trabajar con lo que realmente iban a quedar en ese en el plantel de Franjeado y de esa forma ya esperar la iniciación del campeonato. Pero como no solamente a nosotros nos tocó, le tocó a todo el mundo, y bueno, ahora otra vez barajar de nuevo, empezar todo de nuevo, como le dijimos la vez pasada a la presidenta, ella estaba muy contenta por el trabajo que veníamos haciendo, pero se cayó todo en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque sabemos que Franjeado, que depende todo del Club San Martín, de la presidenta Griselda Cardoso, esto va a continuar siempre, ¿no es cierto? Porque el objetivo de tanto de ella como su comisión directiva es darle cabida al deporte en general, darle vida a lo que sea el deporte en su conjunto, no solamente el fútbol de campo, fútbol de salón, sino en la otra disciplina, ¿no es cierto? Que sea, ya sea como el vóley, el hockey, el handball, el básquetbol. Y en ese sentido, Rubén, ¿cómo estás siguiendo a tus jugadores? ¿Qué esperás con este tema? ¿Si van a poder volver este año? Me imagino que por tu cabeza pasan muchas cosas. Y sí, la verdad que la esperanza uno siempre la tiene, igual que los chicos, ellos siempre preguntan, ya sea por mensaje, profe, hay alguna novedad, y no podemos responderle nada concreto porque el país está así. Justamente ayer se firmó algo, ¿no es cierto?, a nivel nacional con respecto al fútbol de primera, pero sabemos que es solamente para el entrenamiento, pero estamos hablando de un nivel muy alto que no sé si Formosa se va a adherir a esa circunstancia, ojalá que así sea, ¿no es cierto? Siempre y cuando teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los protocolos que exigen, lo que entienden todo de esto, los profesionales que están detrás de toda esta, para que nosotros, ¿no es cierto?, no nos contagiemos de este mal que nos llegó a todos lastimosamente. Yo recabé información, Rubén, sobre la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, y por ahí decían que querían comenzar todos juntos, sabiendo que el AMBA está muy desprotegido por este virus, también el Chaco, que no la estaba pasando bien, y sí, así, pero querían hacer generalmente que comiencen de a pocos. Por el tema de, bueno, los nacionales se sabe que ya no se van a jugar nivel selecciones ni equipos, pero también hay algunas provincias que pueden, teniendo los protocolos, comenzar, como dijiste anteriormente. Claro, sí, como vos decís, a nivel nacional, ¿no es cierto?, los dirigentes, en este caso encabezado por Pedro Bonetti, ya dio por terminado ya la competencia lo que respecta al 2020. Y creo que lo ideal también sería empezar todos juntos, ¿no es cierto? Pero aquel que pueda en su provincia, en su ciudad, hacer algunos torneos, aunque sea relámpago, ¿no es cierto?, sería bueno, porque así de esa forma también
matar esa ansiedad que tiene, que tenemos todos, porque acá todos tenemos ansiedad, no solamente el jugador, sino el preparador físico, nosotros los entrenadores que sabemos que esto nos encanta, nos gusta, y también trabajamos de esto, hay que ser sincero, porque siempre hay algo, ¿no es cierto? Cuando hay un trabajo, uno siempre está mucho mejor, y eso es lo importante. Pero sabemos de que no depende solamente de nosotros, no depende solamente de la presidenta, en este caso de San Martín o de cualquier otro club, sino depende de lo que decida, ¿no es cierto?, la gente que entiende todo esto. Contento, Rubén, por tu paso ahora en Franjeados. Seguramente esta convocatoria te vino en uno de tus mejores momentos. Estuviste anteriormente en Gremio, pero te llegó esto de Franjeados y me imagino que estás tranquilo, pero con la responsabilidad siempre de dar lo mejor. Sí, sí, no, eso nosotros ya, o sea, yo personalmente, conversaciones así ligeras con la presidenta, ¿no es cierto? Siempre se estuvo. Yo, Gilbert, no sé si vos sabés, pero yo en el 2000 yo estuve dirigiendo la primera del Club San Martín, sí. Cuando todavía la señora Cardoso no era presidenta, pero sí ya era parte de la comisión directiva. Ese año San Martín salió campeón, y de ahí en más ya vino Piqui Chaparro, o sea, ya nos conocemos con ella, sé como lo que ella quiere, la seriedad con la que trabaja. Ella también sabe de mi trabajo, ¿no es cierto? Que yo siempre prometo trabajo, de ahí los resultados se pueden dar como no se pueden dar. Y sí, es un club donde uno trabaja tranquilo, en el sentido de que sin desmerecer lo demás, ¿no es cierto? Pero sabemos de que es una institución que tiene todos los medios necesarios como para que el jugador, el preparador físico, el técnico, se sienta cómodo trabajando, que es lo único que tiene que hacer en este caso. Pero estoy acostumbrado a esto, sabes que he estado en instituciones también serias, que gracias a Dios tuvimos la posibilidad, juntamente con ese grupo de jugadores, de, como llaman algunos, la época dorada, allá con Román Fusal, que se ganó todo, gracias a Dios, y bueno, y esa es la gran espina que uno tiene conjuntamente con los demás entrenadores de acá de Fusal de Formosa, que lastimosamente no es que uno se ponga contento porque no hay otro campeón, simplemente es tristeza. ¿Por qué? Porque uno quiere no vivir de recuerdo, sino que aparezca otro equipo y que le ponga a Formosa allá arriba, ¿no es cierto? Y que tenga nuevamente ese mote de Formosa, número uno, número dos o número tres en el fútbol de salón a nivel nacional. Sí, muchos lo llaman, bueno, Formosa potencia, ahora quiere otra vez ingresar en ese aspecto, a que la gente, a que la región otra vez tenga esas palabras por nuestra provincia, que tuvo, bueno, dos campeones del mundo, grandes jugadores. Y en ese sentido te quería preguntar, los jugadores de Franjeados, ¿cuántos más o menos tenés en la lista de buena fe? Se irán seguramente algunos veteranos, otros más chicos, pero es una mancomunión de edades, por decir así, Rubén. Sí, está bastante mezclado el tema de edades, así como había juveniles que a mí me gustó, que yo pedí incluso para que vinieran a entrenar, porque son jugadores que salieron en campeones en juveniles, así que hay 3-4 juveniles, y complementando con aquellos, ¿no es cierto?, ya con una edad media, y está lo otro, ¿no es cierto?, que si se le puede llamar con un poquito más ya de veteranía, pero con la experiencia necesaria como para poder llevar adelante un campeonato, ¿no es cierto?, en toda su extensión, porque sabemos de que a veces con chicos solamente, no, con chicos no se puede ganar un campeonato, sabiendo de que les falta esa experiencia, pero con la mezcla exacta, ¿no es cierto?, de todo ello, uno puede hacer un buen campeonato y ganar el mismo, ¿no es cierto?, sabiendo que uno, como todo jugador, como todo entrenador, como hincha, todos quieren, ¿no es cierto?, que su equipo obtenga lo que está buscando realmente, al que lo que participa, que es el campeonato. Y hoy por hoy no te puedo decir exactamente ya, porque nadie trabaja, no estamos trabajando, o sea que yo cuento con ellos, indirectamente estoy contando con todos, ¿no es cierto? Ahora cuando esto se abra, veremos, ¿no es cierto?, si es que la mayoría van a poder
van a poder venir a entrenar, si la mayoría van a querer seguir en el club. Creo que eso está dado por hecho, ¿no es cierto? Pero hay veces el tema laboral hace de que también uno tenga que a veces dejar de lado a alguno lastimosamente, pero sabemos también de que si el jugador no entrena, es difícil poder complementarlo. A nivel físico puede entrenar solo, pero sabemos de que esto es un juego de conjunto, un juego de estrategia, un juego de virtudes, donde uno tiene que entrenar en su totalidad todos juntos y de esa forma poder volcar el día del juego, ¿no es cierto?, lo que uno trabaja durante la semana. Así es, Rubén. Ahora te meto en el tema de esta unión de entrenadores formoseños de futsal, donde comenzó bien, hay algunos que se sumaron. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Sí, mira, Gilbert, quizás haya personas más indicadas como para hablar de esto, pero como estoy metido ya también en ello, te voy a comentar de que es una unión de entrenador donde el cual fui yo. Yo soy un invitado más, ¿no es cierto? No hay una comisión todavía formada, simplemente que son, la mayoría son gente joven que les gusta este deporte, que quieren adquirir conocimiento. Me invitaron como invitaron gente también ya de mi época. Y yo de parte mía te puedo decir de que me acoplé a ellos con la intención de ayudarlo en lo que pueda ayudar, en conocimiento, en experiencia, en contar las anécdotas, tanto buenas como malas, cosas que no se vuelva a repetir. Y de esa forma, sí, nos estamos juntando en la mayoría de las veces por Zoom, ¿no es cierto? Ya que es de público conocimiento que no se puede hacer reuniones sociales en un solo lugar, estar todos juntos, pero por Zoom sí estamos, invitados también gente del fútbol de salón a nivel nacional. Con decirte que uno de los invitados y que nos llenó de satisfacción fue el ex técnico de la selección argentina, Daniel Abeduto, donde nos brindó una charla extensa, casi de 3 horas, donde uno va tomando conocimiento y va tomando apunte de la experiencia de este señor, de este director técnico, que tuve la gracia de conocerlo, de compartir un campo de juego con él, de enfrentarme con él. Y acá tuve con él la satisfacción de jugar contra él el último partido, que donde yo dirigía la selección de Ibarreta y él dirigía Metropolitana, y bueno, perdimos esa final 3-2 ahí ya. Pero son anécdotas, ¿no es cierto?, que mirando la capacidad o la inteligencia y lo que vale hoy Daniel Abeduto como director técnico, y enfrentarse a un formoseño, ¿no es cierto?, y con más razón dirigiendo un equipo de 120, 130 kilómetros de acá de la capital formoseña, creo que es un orgullo para uno. Y saber también de que uno tiene lo suyo, de que Formosa tiene lo suyo, no desmerezcamos eso, tengamos bien en cuenta, tenemos jugadores de muy buen nivel, que si uno está encima de ellos, ¿no es cierto?, y se le da todas los conocimientos y lo que ellos puedan aprender, ¿no es cierto?, ellos van a volcar dentro del campo de juego. Y a lo que vamos, a los profesionales en sí, que están, ya sea preparador físico, director técnico, entrenadores, creo que Formosa está capacitada. No dejemos de lado, no miremos más allá. Podemos mirar, porque no, en el caso mío, por ejemplo, como te digo, lo de Abeduto, pero también miremos, acá tenemos muchísimo, tenemos, vos mismo diste 2 nombres de gente que tuvimos a nivel nacional en selecciones campeonas del mundo, así que no podemos dejar de lado a esa gente. Bueno, Rubén, te agradezco por esta comunicación, realmente es muy bueno lo tuyo. Bueno, volviendo con el tema del fútbol de salón, en franjeados, y bueno, esta actualidad de la unión de entrenadores, así que seguramente te vamos a estar molestando cuando se abra la actividad y cuando comience otra vez nuevamente a palpitar lo que es el fútbol de salón formoseño. Muchas gracias. No, gracias a vos, y sabés que te aclaro, no, para mí no es ni una molestia, Gilbert, para vos, para toda tu gente, no siento que divulgue lo que es el fútbol salón, y con más razón, si es de Formosa, mucho mejor. Gracias a vos y a toda tu gente, ¿eh? Un abrazo. Ahí está, abrazo entonces para Rubén Ojeda, entrenador de fútbol de salón, justamente está en franjeados, que compite en la división de honor de FUSAFOR, y justamente también habló un poco de una unión de entrenadores que está en periodo embrionario, como se dice, pero va de a poquito creciendo para que también se capaciten
y tengan opciones de trabajo justamente los formoseños. Con esta entrevista vamos a cerrar el capítulo del día viernes y nos vamos a estar reuniendo otra vez el próximo martes con esto que llamamos Mística Deportiva. Hasta el martes. Chau, chau.